Well, buenas tardes and welcome. I'm aware, Mr. President, that today, instead of welcoming you, I should be saying welcome back. My country is most honored that the Mexican people have selected as their new president a man who studied for a time at one of our universities. And this should be no surprise to any of us. The citizens of our two countries are inextricably linked in commerce and in culture we're both proud and independent yet at the same time each of our societies is enriched enriched and strengthened by its relationship with the other here in the southwest and especially california we're keenly aware of our debt to mexico the fountainhead of so much of our heritage it's fitting that we began our day by placing a wreath at the statue of benito Juarez, a man who also visited the United States before emerging as a great Mexican leader. Juarez, a contemporary of Lincoln, a man acclaimed in the highest levels of our diplomatic community, once said that respect for the rights of others between individuals as between nations is the basis of peace. Today, his words still ring true, but the mutual respect of which he spoke. Buenas tardes y bienvenido. Me doy muy bien cuenta, señor presidente electo, de que hoy, en lugar de extenderle aquí la bienvenida, lo que debería hacer es estar diciendo bienvenido una vez más a nuestro país. Mi país está muy honrado de que el pueblo de México haya seleccionado como su nuevo presidente a una persona que estudió en una de las universidades americanas. Y esto no debería ser sorpresa para nadie. Los ciudadanos de nuestros dos países están ineludiblemente unidos, tanto en el comercio como en la cultura. Ambos somos independientes y orgullosos de ellos. Y sin embargo, y al mismo tiempo, cada una de nuestras sociedades se ven enriquecidas y fortalecidas por su relación con la otra. Aquí, en el suroeste y especialmente en California, estamos muy al tanto de nuestra deuda a México, eh, de, eh, que constituye el origen de tanto de lo que es nuestro legado histórico. Es apropiado, por lo tanto, que eh, empezáramos el día de hoy colocando una ofrenda floral en la estatua de Benito Juárez, un prohombre que también visitó Estados Unidos eh, antes de surgir como uno de los grandes líderes del pueblo mexicano. Eh, Juárez contemporáneo de Lincoln, una persona que fue aclamada en los más altos niveles de nuestra comunidad de, eh, diplomática, en una ocasión dijo que el respeto a los derechos de los demás, tanto entre los, las personas como entre las naciones, es la paz. Todo, eh, hoy esas palabras todavía son igualmente ciertas y ese mutuo respeto del cual habló es uno que continuará. in las relaciones amistosas y pacíficas y mutuamente beneficiosas para nuestros dos países. Párez led your country in a period of great uncertainty, both Mexico and the United States were engulfed in civil strife. And today again, both of our people suffer this time from serious economic problems, a malady which is worldwide in scope. You and your country, Mr. President-elect, as we in the United States are dedicated to restoring health to a troubled economy. Each nation must confront the crisis in its own way. But as your friend, we stand ready to work with you, recognizing that in times such as these, friendships are put to the test. Let there be no doubt that our affection will not only withstand these difficulties, but triumph over them. Indeed, out of economic adversity may spring new incentives. To expand the vast economic potential that exists on this proud continent. Juárez dirigió su país en un periodo de gran incertidumbre. Tanto México como, como los Estados Unidos eh, se ven, eh, estaban en, en ese momento en una situación de desasosiego y de lucha social. Eh, hoy, una vez más, nuestros dos pueblos sufren, pero esta vez eh, sufren como resultado de serios problemas económicos, una afección que es de ámbito mundial. Ustedes en su en país, señor presidente electo, al igual que nosotros en los Estados Unidos, estamos dedicados a restaurar la salud a una economía afligida. Cada nación debe de confrontar la crisis de su propia manera. Pero como amigo suyo, nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con ustedes, reconociendo que en tiempos tales como estos las amistades se ven muy a menudo puestas a prueba. Que no quede duda alguna de que nuestro afecto no solamente podrá superar estas dificultades, sino triunfar sobre las mismas. Es más, nuestra de esta adversidad económica podrán surgir nuevos eh, incentivos que... podrán llevar a la del amplio potencial económico que existe en este orgulloso our meetings today continue a tradition which began in the first decade of this century. my meetings as president-elect with the incumbent president of mexico opened lines of communication and established a personal relationship that proved indispensable. and after getting acquainted today, I am certain that the same cordiality and trust that have played such a significant role in Mexican-American cooperation during these last 21 months will continue and hopefully expand. Nuestras reuniones de hoy continúan una tradición que se inició en la primera década de este siglo. Mis reuniones con el presidente electo y con el Presidente actual de México, abrieron líneas de comunicación y establecieron una relación personal que demostró ser indispensable. Después de haber tenido la oportunidad de conocerle aquí hoy, estoy seguro de que esa misma cordialidad y confianza que han jugado un papel tan importante en la cooperación mexicano-norteamericana durante los últimos 21 meses continuarán y, tengo la esperanza, aumentarán. Mr. President elect, I know of your admiration for Jose Maria Morelos, a leader in your country's fight for independence and a man who championed constitutional government. We must never forget that the United States and Mexico represent more than friendly neighbors, something to be proud of in itself, but also two peoples who are dedicated to certain ideals of freedom found in only a few countries. Over these last 21 months, my administration has worked closely with its counterpart in Mexico City in many areas of concern, with particular attention to the stability and independence of Western Hemisphere nations. Your generous contributions to the Caribbean basin have been much appreciated. And while we've not always agreed on everything, we've developed a firm respect for your opinions and for the vital role that Mexico plays in international affairs. Señor presidente electo, uh, conozco muy bien de su admiración uh, por uh, José María Morelos, un líder de su, en la lucha por la independencia de su país y una persona que fue un gran defensor del gobierno constitucional. No debemos de olvidar nunca que Estados Unidos y México representan más que dos vecinos y amigos cosa que de por sí es suficiente como para estar orgulloso de ello, sino también dos pueblos que están dedicados a ciertos ideales de libertad que se encuentran vigentes solamente en pocos países. A lo largo de estos últimos 21 meses, mi administración ha trabajado de manera muy próxima con la administración de México en muchas áreas de preocupación, interés común especialmente y con particular atención prestando prestada a la estabilidad y a la independencia de las naciones del hemisferio occidental. Su generosa aportación a la cuenca del Caribe ha sido muy apreciada. Mientras nosotros no siempre hemos estado de acuerdo en todas las cosas, sí hemos desarrollado un firme respeto por sus opiniones y por el papel vital que México desempeña en el ámbito de los asuntos internacionales. It's my That we can build upon the current spirit of cooperation, and that with respect for the rights and dignity of each other, with recognition of our affection and common interests, the friendship for our two countries will serve as a model for free nations everywhere, and that our personal relationship will be marked with trust and admiration. I'm confident that will be the case, Mr. President elect, because even after our short meetings today, I know you're a man in whom I can confide as a friend. Es mi sincera esperanza de que podremos construir sobre el actual espíritu de cooperación existente y que con respeto por los derechos y dignidad de el uno por el otro con el reconocimiento de nuestro afecto y de nuestros intereses comunes la amistad de nuestros dos países servirá como modelo para los países libres por, por todo el mundo y que nuestra relación personal, se verá marcada por la confianza y la admiración. Tengo confianza en que este será el caso, señor presidente electo, porque después de nuestras cortas reuniones de hoy, sé que es usted un hombre en el que puedo depositar confianza como si fuera en un amigo. So now, I ask all of you to join with me in a toast to Miguel de la Madrid, the next president of Mexico. De manera que ahora les ruego a todos que se unan a, a mí en un brindis uh, po, en honor del de, uh, señor Miguel de la Madrid, el próximo presidente de México. Señor Presidente Reagan, Mr. President, agradezco a usted la amable y cordial hospitalidad que me ha brindado en el curso de esta reunión. Le expreso mi especial reconocimiento por su gesto de iniciar en Tijuana nuestras conversaciones con un homenaje al Presidente Benito Juárez, que constituye un símbolo que ha dado. Los mejores auspicios a nuestra personal. mr. president, i do appreciate the kind and cordial hospitality that you have shown me throughout this meeting. i particularly thank you for your willingness to begin our meeting with a ceremony in honor of president benito juarez, a gesture that represents a symbol providing a good auspice for our personal relations. benito juarez, Representa para los mexicanos historia y valor permanente. Es quien consolidó la independencia nacional frente a la inversión a la intervención extranjera y quien, su, y quien supo conducir a una brillante generación de mexicanos que sentaron las bases firmes del Estado liberal y democrático. Benito Juárez represents for the Mexican people a precious piece of our history and everlasting values. He consolidated our national independence in the face of foreign intervention and he led a generation of brilliant Mexicans who laid the foundations for our modern democratic and liberal state. Considero altamente provechosa nuestra reunión. Es un buen prólogo. para las relaciones que hemos de tener cuando yo asuma la presidencia de la República Mexicana el próximo primero de diciembre. Este contacto personal y amistoso nos ha permitido un cambio de impresiones libre y espontáneo, sin formalidades o rigideces, en un ambiente de cordialidad y dignidad, características que deben guiar que guían las relaciones entre países vecinos y amigos como son Estados Unidos y México. I consider our meeting highly beneficial. It is a good prologue to the relations we are to have once I become president of Mexico next December 1st. This personal and friendly contact has allowed a free and spontaneous exchange of opinions without formalities or stiffness in an atmosphere of cordiality and dignity elements that should be the cornerstones in the relations between countries that are neighbors and friends méxico y estados unidos han venido construyendo a través de episodios no siempre fáciles o agradables Una relación basada en el reconocimiento recíproco de nuestras soberanías e intereses. La larga frontera que nos une y la diversidad de nuestras culturas y etapas de desarrollo económico y social nos obligan a conocernos y comprendernos cada día mejor. Tenemos analogías y diferencias. Si las conocemos y comprendemos, podemos seguir desarrollando nuestras relaciones en provecho de nuestros pueblos Mexico and the United States have been building throughout different periods of time some of them not always easy or pleasant a relation based on the reciprocal recognition of our respective sovereignty and interests Our long border unites us and the divergence of our cultures and of the stages of our economic and social development, compel us to get to know and understand each other better each day. We have differences and similarities. If we recognize them and understand them, we can continue developing our relations for the benefit of our peoples. Tenemos, en versiones diferentes, la misma vocación por la democracia, la libertad. Y la justicia social. Cada nación trabaja por conseguir sus objetivos a su propio modo. Como cada hombre debe tener el derecho a construir su propio destino. En la dignidad de nuestro trato, está la solidez y la perspectiva favorable de nuestras relaciones. We have, although in a different expression, the same goals. democracy liberty and social justice each nation works in its own way to obtain those objectives just as every man should have the right to guide its own destiny in the dignity of our conduct lies the strength and favorable outlook for our relations he afirmado la convicción del pueblo de méxico de que la superación de los problemas económicos que nos Deberá fundarse principalmente en nuestro propio esfuerzo. Sabremos hacerlo con responsabilidad y energía. El pueblo de México sabe afrontar la adversidad y superarla con vigor y trabajo organizado. I have asserted the Mexican people's conviction that the solution for our economic problems should be based essentially.

Un ambiente económico internacional negativo, como el que vivimos ahora, dificulta los esfuerzos internos de cada país. But I have also pointed out, Mr. President, that in the interdependent world in which we live, international cooperation is necessary so as to ensure that nations may effectively solve their own problems. A negative international environment Como el que vivimos hoy, hace los esfuerzos de cada país más difíciles. Está en el interés de México que los Estados Unidos tengan una economía sana y próspera y que constituyan un mercado estable y vigoroso para las exportaciones mexicanas de bienes y servicios. Sé que usted está trabajando arduamente para lograr estos objetivos. It is in the interest of Mexico that the United States have a healthy and prosperous economy and that it becomes a stable and vigorous market for Mexican goods and services. I know that you are working hard to achieve these aims. Está en el interés de Estados Unidos, como usted lo ha señalado, que México supere sus presentes dificultades y que recupere capacidad de crecimiento económico y de generación de empleos. Es natural que Estados Unidos vea con positivo y constructivo interés a un país que es su tercer cliente en el comercio. También la recuperación mexicana es un elemento de importancia para la evolución de la economía mundial y del comercio internacional. It is in the interest of the United States, as you know, that Mexico overcome its current difficulties and that it regain its strength for economic growth and for the creation of jobs. It is only natural that the United States should watch with a constructive interest a country which is its third most important client. The Mexican recovery is also an important element in world economic development and in international trade. Soy optimista, señor presidente Reagan, con respecto al futuro de mi país. Tenemos recursos naturales amplios y diversificados, avances significativos en nuestro desarrollo social, sin que dejemos de reconocer las desigualdades que aún nos afectan. Tenemos la principal riqueza de una nación, una población vigorosa nacionalista y cada vez mejor preparada para las tareas del desarrollo. Estoy seguro que con esfuerzo, voluntad, equidad y disciplina vamos a superar la crisis por la que atravesamos, que por lo demás no es crisis de estancamiento o decadencia, sino crisis de crecimiento y dinamismo. I am absolutely confident, Mr. President, with respect to the future of my country. We have ample and varied natural resources and a significant progress in our social development. That is not to say we do not have inequality, but we have the most precious wealth of any nation a strong and nationalistic people, each day better prepared for the tasks of development. I am sure that with effort, con igualdad y disciplina, vamos a superar la crisis en la que nos encontramos, que no es una crisis de estagnación o decline, sino una crisis de crecimiento y dinamismo. Los mexicanos tenemos además un activo sólido, un sistema político estable y dinámico, producto de nuestra trayectoria histórica, que aglutina a las fuerzas mayoritarias del país y une a los mexicanos alrededor de un fuerte y arraigado nacionalismo. Nuestro nacionalismo no significa hostilidad ni exclusivismo. Atiende a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad Y acrecentamiento de nuestra cultura. We Mexicans have, moreover, a solid asset, a stable and dynamic political system, the product of our historical tradition. It binds together the strongest political forces of the nation and unites Mexicans around a vigorous and deeply rooted nationalism. Our nationalism does not imply hostility or exclusivism. It attends To the understanding of our problems, to the optimum use of our resources, to the defense of our political independence, to the assurance of our economic independence, and the continuity and advance of our culture. Los mexicanos queremos la paz para todas las naciones, la solución pacífica de las controversias, el respeto al principio de no intervención el fortalecimiento de la cooperación económica internacional We Mexicans want peace for all nations the peaceful solution of conflicts respect for the principle of non-intervention and the strengthening of international economic cooperation Los mexicanos queremos vivir en paz y amistad con nuestros vecinos en relaciones cordiales, respetuosas, dignas y fructíferas. We also want to live in peace and friendship with our neighbors, enjoying friendly, respectful and fruitful relations with dignity. A todos estos objetivos, señor presidente Reagan, estoy seguro que contribuirá la amistad y relación personal que usted y yo hemos fincado el día de hoy en el curso de nuestras conversaciones. Ello en beneficio de nuestros grandes pueblos. Dejo testimonio expreso, señor presidente Reagan, de la buena voluntad, cordialidad, respeto y simpatía que usted imprimió a nuestras conversaciones y que seguramente son el prólogo de una era de relaciones amistosas y fructíferas para estados unidos y para méxico. mr president i am sure that the friendship and personal relationship we have built during this meeting will contribute to those goals and shall benefit both our great peoples i leave testimony of the goodwill and sympathy for the people of mexico From the people of Mexico, that you have expressed to me on this opportunity. I believe that this is the prologue and the preamble to a relationship of friendship. Invito a todos ustedes a brindar por la amistad y prosperidad del pueblo de los Estados Unidos, del presidente Reagan y del pueblo de México. Brindo, señor presidente Reagan, también por su felicidad. Y su bienestar personales. I wish to raise my glass and toast to the friendship and prosperity of the United States and Mexico. I toast to the people of the United States, to your personal happiness, Mr. President, and to your well being.